Señoras y señores, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos cuarto episodio, segunda temporada del podcast La Esquina. Hoy I don't know if we have to talk in English or maybe in Spanish. We can talk in Spanglish, but I'm very proud. I'm so happy because one of my favorite wrestlers is in this podcast. Uno de mis invitados especiales es que el hablar en inglés es porque está presente él. Y porque ya saben que acá somos Tesla, Lego, eh, nuestra gran metrópoli regiomontana. Pues ya próximamente Target. Eh, y nos hace hablar de esa forma. Pero me da mucho gusto tener a otro buen amigo. Que es el Rey León. Que es Lion King. Porque yo un día lo, le dije. No te pongas Rey León. Nos van a regañar. Este. O que ahora también eh, lo, lo conocen como King. Pero con el 1. Lion, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a Monterrey. Ah, no, hermano, gracias, gracias este, por recogerme del aeropuerto. Un caos, pero estaban trabajando en eso, las inversiones. Válgame, lo que a de tirarle. Llega me manda. Era? ¿Qué terminal era? Era la Terminal 2. ¿Y dónde me sacaron? ¿De la Terminal 2? De la Terminal 2. Pero ter no, el, tu, de la Terminal ah. 2 me hicieron caminar a la A. Un maratón, pero no, encantado de estar en esa tierra. Pura queja. Regia. Es Qué campado. bárbaro, pura queja. Ya traigo mi solicitud. Me, por para eso si ya no lo vamos a traer. <laughs> no, traigo mi solicitud. Déjame. De para dejar Ricky, California y venirme a Tesla. Pásame a la lista de los bloqueados que tenemos. <laughs> uno más. Para llegar uno me más. Encantan por tirar. Los problemas. <laughs> Qué gusto verte en Monterrey. No, gracias, hermano. Gracias por, por la invitación. La verdad, aquí en la esquina. Este, estoy mirando que está funcionando muy bien esto. Gracias. Um, esta noche, ¿dónde nos presentamos? En, porque en, es mi agente, es mi agente en México. A los que no saben, este, siempre me han enseñado a juntarme con los grandes de la industria y él en México es uno de los grandes. Gracias. Y no es porque sea mi amigo ni nada, siempre la amistad la ha dejado a un claro. lado de los negocios. Me estoy sintiendo mal. Pero, <laughs> pero como representante, la verdad, muy buen representante. La verdad, muchas cosas de la lucha que he logrado gracias. ha sido a través de él y pues siempre estando en los mejores escenarios. Muchas gracias. Hoy él está presente para los que lo están viendo. Hoy estamos grabando en día 3 de marzo. 3 de marzo, hoy está presente en NGX, la empresa más violenta de México que ya tiene más de 10 años de historia eh, y hoy aparece por primera vez en un lugar que también ya conoces, a ti te tocó ver... Cuando recién empezamos el proyecto de Lucha Time de la mano de Cristian Martínez, porque fue en pandemia, sí, cerramos todo de negro y empezamos a grabar, creo que ahí tocó donde grabamos todo un fin de semana o un solo día, no me acuerdo, pero grabamos como 33 luchas en un fin de semana. Sí, porque te digo que tú eres uno de los grandes como que ha interconectado México con Los Ángeles de nuevo, porque tú fuiste ese intermediario entre IWC. Uh -huh. Y Lucha Time para que yo me acercara y venía a representarlos a ellos. Costa Rica también. Costa Rica también. Entonces, así fue como vine a dar a México de nuevo, porque la verdad yo no tenía nada que hacer acá, pero como siempre, me encantan los problemas y vine <laughs> a, dar a Lucha Time a través de amigos Roberto. Ahí eh, hicimos una gran amistad. Eh, sí, grabé ese día como creo que seis o siete luchas en un día, la verdad, una friega. Pero un proyecto siempre con la pasión de que esto siga adelante, que se activara el rublo de la lucha. Sí. Porque estaba paralizado la industria, no nada más la lucha, todo lo que tenía que ver con la artisteada. Pero feliz, ahora sí que, que... No, es que ese día que vine... A ver, es tan chistoso porque yo creo que existe la maldición Monterrey vuelos. Ya me acordé. Ese, Cálmate, día, Alberto <laughs> ese día mi vuelo salía a las 7. De la mañana, porque iba a la Arena San Juan con mesa okay. o sea, al, con coit. Con Igual tú me mandaste para allá. Sí, me dijiste, oye, ya estás acá, mejor aprovecha para allá. Y este, y mi vuelo salía a las 7. Yo me quedé con la idea de las 7, pero se me olvidó que tenía que estar dos horas antes. Ajá. Y la verdad lo va a decir, <laughs> lo va a ver, pero tenía que mentir para que me sacaran de esta ciudad. <laughs> mi vuelo salía a las 7 y me levanté estaba ese día a fulgor estaba Toxin estaba es cierto estaba el hijo de dos caras el hijo de dos caras no recuerdo quién más está? King Charro el espectro quién más Ventura. Eh, Jesse Ventura. Ventura también estaba y ellos también te decíamos eso emociones no a puerta cerrada sin público sin público y este y el chiste que llegó, no pues oye que el avión me dejó y le hablé al de ahí donde sí Perdón, hermano, la verdad es que, que Mario. Me... Luego. Me... Aparte ya no nos habla el Mario. Aparte me debes varias. Me debes <laughs> varias para verle jugar. Ya no al... nos habla. Al desconocido de no ser el campeón, pero sigo siendo campeón. <laughs> o no, sigo siendo aquí y en todas partes del mundo. Este, le hablé y le dije, oye, ¿el avión me dejó? <laughs> me compraron mal el vuelo y agarró Mario y Me dijo: No te preocupes, nada, hasta eso que decir sí me protegió. No, es un gran compa. Este me dijo: No te preocupes y me mandó a un por Aeroméxico y me compró primera clase hacia ah. la ciudad de México. Y me depositó para que desayunara. Es un tipazo, la no? No, 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 es, es gran persona. Tipazo, es gran un persona. tipazo el Mario. Y ahora que venía para acá, igual, lo mismo. Hoy, justamente hoy, 3 de marzo, mi vuelo 750 salía y me quedé dormido. <laughs> Qué dormido. Lo bueno que había preparado mi maleta, porque yo soy el hombre de, soy, un, soy tengo nada, tengo bien mexicanísimo en mi sangre de hacer las cosas el mero día y de andar corriendo. Me encanta <laughs> sentir esa adrenalina y no sé cómo llegué, pero estoy aquí. Entonces yo siento Oye, que Monterrey tiene la maldición, tiene la maldición de los vuelos. Qué bárbaro, más dándole la razón al, al, patrón. Oye, ¿cómo llegas a la lucha libre? Oye. Ay, eres de la Ciudad de México. ¿correcto? Soy de la Ciudad de México, okay. correcto. ¿Cómo llegas a la lucha libre? Yo siento que para este negocio no, no se necesita... Yo pienso que ya naces con ese ángel. Todo, yo he ido aprendiendo ahorita que todo estaba ya interconectado, sí o sí. Mi pasión empieza cuando tenía como 7, 8 años jugando con un amigo. Me invitaba a su casa porque tenía televisión de paga, tenía okay. Sky en aquel entonces. Y me invitaba a ver, mis primeras luchas que yo miré fueron fue las WWE. Okay. fue a ver misterio john cena, ya le gustaba mucho tenía muchos este juguetes en su casa, entonces ahí empezó a nacer como esa pasión, pasan los años y le digo un día a mi papá digo, quiero entrenar lucha y me dice no cómo es, entrenar lucha, a mi papá le hubiera gustado que yo fuera sido boxeador o doctor, uh -huh. mi papá o sea, siempre los papás son que lo mejor para nosotros, ah, conozco a un amigo y me llevó a una arena que se llama en el estado de México se llamaba la arena Puente Rojo, a ver Ahí fue cuando empezó y le dije a mi papá que si me llevaba y me dijo que no y me fui a escondidas a entrenar. Okay. ¿Cuántos años tenías? Doce. 12, okay. Doce 12 años, empecé a entrenar como tres o cuatro meses, pero cerraron la arena y dejé de entrenar. Este, pues mi papá al principio, después de ahí sí me apoyó, pero pensó que era un capricho, pensó que no, que no iba a lograrlo. ¿Pero se dio cuenta o le dijiste? No, se dio cuenta porque me iba en la noche, porque yo vivía con mi abuelita. Mi papá vivía este, como en el Estado de México okay. y yo vivía en la otra contraparte. Y vivía con mi abuelita porque iba a la escuela ahí. Entonces dio cuenta, le decía a mi abuelita que me salía a las 7 y ya regresaba tarde. Le dije que entrara, en la lucha, no me creía. <laughs> me decía que no, porque siempre ha sido así bien aferrado a lo que he creído. Hasta la fecha lo sigo haciendo. El punto fue de que mi papá dice que, que no, que era un capricho. Y no, no como tal, pues no me apoyó como tres meses. Le agradezco que no me haya apoyado, porque no me apoyó. Porque eso me hizo a esforzarme más y a conseguirlo más. Y mi papá, ahora lo entiendo que me psicológicamente me presionó para ser una mejor persona porque las pocas veces que fue verme entrenar, era de, no, no eres el mejor, este, para mí eres un perdedor porque ellos lo hacen mejor que tú y pues... O sea, actuaba eh, con psicología invertida. Sí, entonces este al, sí me ayudó pero me generó un problema de claro. de como querer siempre estar al, a, Demostrando Sí, siempre esa competitividad con él y siempre me independicé de ellos eh, fue como que Muchos problemas hacia eso y eso me orilló yo, yo a, a dejar este, mi casa y muchos no lo saben, pero me fui a vivir con, con unos amigos grandes que, que son muy buenas personas y los considero como mi familia los fulgores, me acogieron uh -huh. en su casa y, y la lucha libre me ha dado todo, muchas cosas. Me quitó demasiadas cosas, pero me dio hoy por hoy lo que he tenido, el haberme a, a tener doble nacionalidad en Estados Unidos, me llevó a eso me llevó a, a entender ciertas cosas en la vida que no todo es como pensamos, que tenemos que a veces saber escuchar para poder lograr las cosas, ahora lo entiendo. Y que es un proceso, porque muchas veces nos queremos brincar ese proceso. Pero yo creo que gracias a todo eso, que me maltrató tanto la vida, porque al final del día lo hizo, pero no me estoy quejando, porque me ayudó. Me ayudó y, y le agradezco a mi papá por haberme dado la espalda. Ahora que hablo con él, pues ya entiendí ciertas cosas. Me hubiera gustado que me apoyara, ¿no? Uh -huh. Como a todos los papás, yo le, le he platicado, aquí es una gran persona en, en mi vida, le he platicado que me hubiera encantado ser como muchos amigos. Yo le dije una vez a los ulgores que les tenía una envidia de la buena porque sus papás. Estaban que, ahí. El nombre, el, su, Miguel lo, lo sabe. Aleita, esta parte. <laughs> no pasa nada, este... acabo. decir el nombre no pasa nada. O sea. Eh, le dije que tenía una gran envidia porque papá y mamá siempre los acobijaron de una manera uh -huh. muy, muy tremenda. Al grado de decir, este, oye, tengo que luchar tal parte y no me van a pagar. Y, y su mamá decía, pero es una gran oportunidad para los fulgores, hay que llevarlos. Y manejaban y eso. Y pues yo le decía eso a mi papá. De hecho, para mi primer equipo le, decía, le dije a mi papá, oye, voy a, voy a debutar este, en tal parte. Y me dijo, pues felicidades. <laughs> es algo que tú quieres y tienen que costar. Okay. Y no me dio para un equipo, yo busqué mis recursos, lo acabé haciendo. Y muchas, muchas cosas buenas y malas pasaron en mi vida, pero ahora han sido como muy buenas porque eh, eh, volteo a ver y digo, a ver, ya no puedo cometer este error, ya uh -huh. tiene que ser así, he ido entendiendo con los... Maduras cortes, ¿no? más rápido. Sí, yo creo que la vida se encargó de, de, de hacerme la vida imposible de una manera de, de decir, o oh, te... te quedas ahí abajo o te levantas. Uh -huh. Me voy a Estados Unidos y pasé un proceso muy, muy difícil en que nadie me apoyara, ¿no? Llegas y sin, sin hablar inglés, todos quieren ser nada más ellos, nadie te tiende la mano, porque desgraciadamente yo siempre lo he dicho: el enemigo de un mexicano es otro, okay. otro mexicano. Este, hubo muchos bloqueos por parte de, 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 de mi propio maestro, el que me llevó. La verdad, este, le agradezco por haberme llevado, pero siempre me, me dijo que, que si yo no luchaba para ellos, yo no podía luchar en otra empresa. Y como tenía un, un contrato firmado a través del prestanombre del señor Antonio Inoki. Que también le agradezco a él. No tuve el, nunca tuve la oportunidad de, de decirle gracias. Si no hubiera sido por él, yo la verdad, yo creo que no hubiera llegado a Estados Unidos a lograr tantas cosas. Para muchos podrán ser pocas, para mí son demasiadas. Uh -huh. Porque no necesité ir a, a pues hacer la barba a alguien o querer comprar algo. Todo lo que he hecho lo he hecho a través de mí, de mi esfuerzo y siempre es dedicación y disciplina. El señor Anthony no quiere prestar a través de su hija. En Los Ángeles iban a reabrir un doyo que se iba a llamar Inoki Sports. Todavía sigue vigente, lo, lo, lo tienen activo, pero desgraciadamente pues, ha habido un mal manejo. Okay. Eh, la persona encargada ahí me lleva a Estados Unidos en una, en una fiesta. Me dice: ¿Quieres ir a Estados Unidos? Y yo, ¿Eh, sí? Ok, pórtate bien, no te metas en problemas. En una fiesta. En una fiesta. En una fiesta, este. Una fiesta como de dos o tres días. <laughs> yo pensé que era una fiesta infantil. No, 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 no. Era una fiesta, okay, una fiesta de rol. No, de, rol. Eh, no, eh, de luchadores. Pero el punto aquí era de que yo dije, está tomado el señor. O sea, mm -hmm. no, no sabe ni lo que está diciendo. Se va y un día de la nada suena mi teléfono mm -hmm. y me dice: Oye, te este, habla tal persona. Y dice, este, te voy a sacar la visa. Honestamente, yo ni tenía para mi pasaporte. Le digo, oiga, pero no tengo mi pasaporte, yo te mando. Y ya se desapareció un año. Ok. Y ya me habla como. Eh, en febrero ha sido una. Han sido. Es que nada más estoy esperando que suene mi teléfono para. Ojalá y sonara hoy, para decirte lo que va a pasar. Porque hace. ¿Cuándo me hablaron? El lunes, y bajando del avión tenía un mensaje de voz. Oye, ¿te interesa ir a tal ciudad? Y a ver, repetí el audio como cinco veces y yo... Te lo juro que, que venía en el avión y yo... A ver, si sí estoy escuchando bien, ¿cómo? Ah, sí. No, o sea, y yo todavía le dije... Oye, pero le estás mandando un mensaje a tal persona. No, sí, es que eres tú. Y hemos mirado todo lo que has hecho. Y estamos interesados. Y yo dije... Estoy buscando en otro lugar. Y es en el lugar equivocado. Ajá. Y de la noche a la mañana salta la liebre. dije es aquí. <laughs> pero bueno... Este, ¿En qué estábamos? Oye, a ver, espérame, me estabas diciendo que debutas. ¿A los cuántos años debutaste? Debuté a los 16. O sea, entrenaste cuatro años, de los 12 No, a los hubo 16. muchas pautas, hubo muchas pautas, porque de los ah. 12 entrené cuatro meses, regresé a los 13, pero como me portaba mal en la escuela, okay. este, mi papá ya no, me deja, ya no me dejaba ir, o sea, me sometió a que no ir. Entonces regreso bien de los, de los 14 a los 16. Okay. A los 16 y medio debuto, debuté en un reclusorio. ¿Con ese nombre? No, 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 no. Creo, ni me acuerdo, creo que fue como. Ay, como Aztec Boy algo así. Me okay. puso. Me o sea, puso. empezaste con otro nombre. Sí, sí, con otro nombre, porque te digo que no tenía por un equipo. Ok. Te estoy diciendo que no tenía por un equipo. Y mi maestro le dijo, oiga, pues no tengo. Y me dijo, ah, no te preocupes, yo te llevo un equipo. Y me prestó ¿Te uno. uno. Me prestó uno. Me prestó uno y. este. Y mi hermana y mi cuñado. Ah, mi hermana Claudia que siempre ha estado ahí, la verdad. Hemos tenido indiferencia como todos los hermanos, pero claro. mi hermana ha sido como esa parte esencial en mi carrera de que siempre confió en mí y ella fue la primera en decirme, oye, vete a Estados Unidos, no tienes nada que hacer aquí, haz esto, haz lo otro. Ahora pues le agradezco a ella y a mi cuñado que siempre han sido muy buenas personas en mi vida y, y siempre estaré agradecido con ellos. Pero retomando el tema de, de, de Inoki Sports, se tardó un año o sin... así... Ah, eh, ya me acordé porque tengo la... que febrero tiene... está muy marcado no, en mi vida. Por qué. Febrero ha sido una, un mes muy marcado en mi vida que me han pasado cosas por buenas y malas. Y negativas. Porque siempre han llegado cosas buenas. Llegó mi... es tan chistoso. Mi visa llegó en febrero mm -hmm. cuando fui a Estados Unidos. Mi residencia llegó en febrero. Mi ciudadanía llegó en febrero. Y esto que te estoy diciendo, esta llamada... Es en febrero. Es en febrero. <laughs> febrero siempre es buen mes porque realmente enero está algo inactivo. Y, ¿Y todo empieza como a reactivarse en grande en febrero. O sea, febrero es el mes, yo te puedo decir, yo, que nosotros hacemos eventos acá, del 2015 al 2019, febrero era el mejor mes. O sea, yo sabía que cada evento que yo hacía en febrero era lleno y lleno. ¿Qué, y ¿qué evento lleno? llevé? ¿Qué evento llevamos? Ah, llevaron ahora a la Naucarpa, ¿no? No, no, no. Claro. La semana pasada, ¿al que iba no a pues... Ah, el de Dallas, en Dallas, en Irving, y, en Texas. Y de ahí desprendieron muchas cosas. Es correcto. De ahí así desprendieron es, me, muchas. Me cosas. Dijiste en Houston, Dallas. Sí, porque te digo que en febrero ha sido, porque están en una comida, yo no iba a bajar a cenar y me hablan. Oye, baja, quieren hablar contigo. Ahí estando, justamente ahí. la semana pasada. Ajá. Bajo y me dice esa persona, siéntate. <laughs> ya lo siento. O sea, no tiene nada que ver con la llamada ni el. Correcto, chat. sí me dice a ver, explícame qué problema hay. Y ya le expliqué me dijo no te preocupes vamos a solucionar en febrero también arreglamos otro problema que traía el lunes, el lunes arreglamos otro el lunes. no había un problema simplemente había un malentendido como había celos exacto había celos yo siento que había ya sabes pero, pero es que al final del día, para eso son las amistades, es correcto. se rompen, se juntan, o sea, el que es tu verdadero amigo siempre te puedes enojar un mes, distanciarte, ¿qué? Llevamos, que hablaros cuánto? No, no, no sé cuánto, pero de repente me dice, es que traigo un tema, necesito arreglarlo, este, para ponernos a jalar, y dije, a ver, ¿qué ocupa Necesito arreglarlo, a ver, ahorita te marco, <laughs> pasaron como dos, tres horas... Te voy a marcar. <laughs> Ni siquiera ah, me dijo tío. que iba a marcar. La más sonó ah, no. mi teléfono. Te puse... Ah, te marqué directo. Oye, está esa persona acá va ahora no escuché la voz. ¡Eh! Porque, tío, eso para mí es una buena amistad. Sí, claro. Para mí es una... Y siempre se lo dije. Yo, cuando, la verdad, lo voy a decir. Es Alberto del Río. Él es mi inspiración en muchas cosas en Estados Unidos. Porque ha sido uno de los latinos que ha logrado grandiosas cosas estando en un país que no existían las redes sociales. Así es. En un país... Donde no había tanto traductor en esa compañía en la que trabajó uh -huh. muchos años y ha sido un, una, pues una gran persona que nos ha representado a nosotros. Y yo le dije a una persona un día: Yo lo quiero conocer por X, o Y, J, lo acabo conociendo. Y el día que lo conocí, ni siquiera me tomó una foto con él. Fuimos a entrenar, fuimos a comer, estuvimos como cuatro días y nunca me tomó una foto. Es más, así ya lo dejó el avión. <laughs> Qué raro, no te quiero, no, era otro. Era otro Alberto del Río. <laughs> y se lo dije, le dije, oiga, yo, o sea, mis, mis inspiraciones en la lucha libre para haber sido luchador místico, ¿Mm? Laredo Kid, y ¿Mm? en mi forma de morirme en el negocio y hasta de vestir. Porque siempre Alberto del Río. Siempre fue. Alberto del Río. Fue de los primeros en vestirse así. De traje. Uh -huh, uh -huh. Alberto del Río tiene un lema. En esta generación. Para ser, para ser luchador tienes que parecerlo. Y pícete como lo que eres. Y ahí está el claro ejemplo. No creo que el señor se esté equivocando en haber logrado tantas cosas. Pues correcto. Para muchos van a decir, no, oye, pero eso. O sea, dejemos de ver las cosas malas porque son mínimas. Porque qué humano no se equivoca? Totalmente. Yo no conozco a un humano que no se equivoque todos, en todos, la faz de la tierra. Todos. todos nos equivocamos y no te puedes equivocar o caer un día en algo porque, o sea, ya. Pero retomando el tema de febrero, o sea, uh -huh. ya, Alberto, yo, este, febrero ha sido muy pero muy positivo. Y, oh, pero a, a, han sido de mis decisiones más tremendas en mi vida. Y que te lo juro que hasta la, hasta la fecha ahorita sigo esperando ese mensaje de que <laughs> yo nada más necesito que digan ya, ya y digo pum y y yo creo que ya de ahí Dinos que vas a Japón. <laughs> va por ahí, va por ahí. Yo lo sé. <laughs> va por ahí. Pero... ¿Y eso que no me has dicho. <laughs> ¿Qué lees mentes o qué. <laughs> no va por ahí. Ya diles que vas a New Japan, hombre. No, estaría bien, ¿no? Fíjate, es que ese es el punto. Que donde lo estoy buscando no es. O sea, ha habido grandes pláticas con claro. ellos. O sea, de verdad ha habido un gran acercamiento con ellos. A ver, espérame, tenemos que ir a una pausa, pero regresando de la pausa, quiero que me cuentes porque es muy distinto uh -huh. convertirte, tú lo dijiste, visa ciudadano, residencia, tú ya eres ciudadano americano, tú ya eres americano. entonces vivir allá siendo mexicano es mucho más difícil. y tú te has convertido en los últimos cinco años —porque han sido cinco años— en la puerta de muchos mexicanos allá. mucha gente no lo sabe. entonces, y muchos luchadores no lo saben. Entonces, regresando a la pausa, quiero que nos cuentes, que le digas a la gente: hay mucha gente que trabaja en pro de muchos elementos y la afición ni siquiera está enterada. Por eso siempre les digo: hay que hablar cuando sepas. Pausa, regresamos. Eso yo sé que vas llegando, pero ¿cómo te querían unas bonles, unas alitas, uh -huh. unos tacos de las aluchas, papi? Pues ando a dieta, pero estamos en pero Monterrey. Vas. Estamos en Monterrey y creo que valdría la pena, más dicho que es un. Ya te había dicho, no sí, es un descubrimiento. Las aluchas, sí, sí me has dicho que es increíble. lo. De hecho después tú vas a llevar para que lo dejes ahí tu máscara también. Claro, eh, sí. Conmemorativa. Me voy una, unas órdenes a, a California. Ándale. Para darle publicidad. Próximamente sucursal. Ahí está, no vas a cruzar de las County, En Orange County. Que Oye, a ver, tú eres, tú estás allá, ahorita bien lo decías. Tú llegas a Estados Unidos gracias a Inoki Bombayé, porque es así como se llamaba, ¿no? Sí. Es el nombre correcto. ¿Quién te busca? Me busca el encargado, el ex encargado de la New York pan en Los Ángeles, que es Durango Kid. Ok. Durango sí. Kid era encargado de eso. Sí, él era encargado. No él luchó un tiempo allá. Sí, estuvo que... en el Consejo. De hecho, y hasta estuvo... MMA hizo. Sí, sí estuvo en el Consejo. Estuvo una, una gran temporada. Sí. De hecho, muchos no lo saben, pero Durango Kid fue corrido del Consejo Mundial por el señor, el dueño. Ok, por Paco Alonso. Por que cuando Místico se fue a la WWE le echaban la culpa a él. Que él le había, había sido la conexión y no okay. fue él. Fue otra persona. Okay. Entonces se sintieron mucho con él y lo, lo acabaron corriendo. Órale. Y fue a parar a, 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 a AAA uh -huh. y va a hacer una negociación de que sí va a estar. Y luego se sale su hermano porque su hermano es histeria. Uh -huh. Así es. Y ya no pudo entrar. Entonces ya acabó regresando a Los Ángeles a hacer lo que mejor sabe hacer: eh, estar encargado del doyo. Entonces el señor Inoki le habla y le hace: Oye, quiero, quiero reactivarme uh -huh. en Los Ángeles, quiero volver a abrir. Pero para eso se postula de senador Antonio Noki. En Japón es correcto. Y gana las elecciones Así y ya es. no se pudo mover. Okay. Entonces queda parado el proyecto. Mi primer contrato que yo tuve era, era a través de Antonio Noki. O sea, me mandaron. ¿Hace cuántos años fue eso? Hmm, hace seis años. ¿Seis años? Seis años. Seis años fue eso. Me mandaron mi contrato y cuando me lo mandaron, muchos compañeros de la lucha lo miraron y se burlaban de mí porque decían que no. Porque, no, no, no. Y aparte tenía el logo todavía, porque en aquel entonces creo que todavía era inversionista de la New Japan, todavía tenía acciones. Okay. Entonces en el contrato venía el logo de la New Japan y era un, un contrato muy grande, que honestamente ni lo leí. <laughs> y sí es bueno leer los contratos claro. porque por no haberlo leído, yo me quedé pautado. Ah, ok. So, ¿Tú firmaste? Sí, por. Varias es que cosas? No hay, eso no lo, no lo he hablado, pero ha sido un tema de que cuando yo me, me desaparto de ellos, les digo, oigan, yo ya no quiero ese nombre. Porque me dio el nombre de León Blanco. Okay. Porque la idea de Anthony no era, ya tenían un Tiger más, ya tenían sí. este, uh, un, era Tiger, tiger black, más, Ajá, Black Tiger, Black Tiger, y decían queremos sacar un León uh -huh. y ese personaje era para Durango Oquiz, pero Durán Oquiz dijo no, dice mejor vamos a dárselo a alguien que venga de allá, uh -huh. me lo ofrecen a mí, pero me tenían un año ahí nomás entrenando y si luché en ese año como seis veces fue mucho. Okay. Entonces ven Si les digo, oigan, yo ya no quiero Está este bien. nombre, Quiero, pero me dijeron que no. Entonces, por no haber leído el contrato, ahí decía que tenías que quedar tres años fuera sin actividad luchística. Tres. Por años. no haberlo leído, sí, porque supuestamente, o sea, no supuestamente, sí fue una inversión para ellos porque me llevaron y me pagaban. Claro. El primer año me estuve, estuve asalariado por ellos. Mensualmente. Sí. No, semanalmente. Semanalmente. semanalmente tenía que ayudar en el dojo y cosas así Vivías ahí en el dojo. sí era un proyecto muy grande que tenían y hubiera estado fantástico que se lograra porque iba a generar una gran fuente de trabajo para muchos compañeros okay y ya no se hizo entonces a través de eso pues me, me dijeron sí te puedes ir pero no puedes trabajar okay entonces tuve unos problemas personales y dije bueno me tomo una pauta me salí un año año y medio y me tardé en regresar ya cuando regresé con el negocio voy a regresar pues voy a regresar con otro nombre y te digo como mi inspiración para la lucha libre era la Real Fuerza Aérea, entre mm -hmm. unos de ellos, la hizo Kitty Rey con Beta, pues solamente dije León, ya todos me conocen como León, pues nada más la adopté así como el Rey León, el Rey León pero muchos piensan que es a través de eso, de la... No le digan Simba porque se enoja. No, es que <laughs> en California todos... Vamos Simba, venga sí, Simba, o sea, aquí y, también... Sí, pero o sea, está bien, porque al final te identifican de alguna forma. Eh, en, en algún punto va a haber alguna bronca por el tema del Rey León. Fíjate que apenas me hablaron para eso, porque querían hacer un reality. Y ah, la okay. semana pasada llegando. Es lo que te digo, que esta, la semana pasada. Habler. Esta semana, pues, ¿cuándo, uh -huh. viene, ¿cuándo fue lo de Texas? Hace una semana. Sí, el, el domingo, ¿no? Es, es que tuvimos todos los tres días. Esta semana, o sea, voy, el martes sonó mi teléfono me dijo, oye, este, queremos saber si tienes que registrar el nombre. Le dije, no, no se puede. No se puede. Me dijo, es que tenemos un proyecto para ti este de un reality show, pero te queremos. Le dije, si me quieren, pues va a ser a través de otro nombre, con la misma okay. imagen, pero otro nombre. Y no, o sea, no se puede ni registrar. Yo no, la no es hay que forma. O sea, te soy honesto. Yo no dimensioné esto. Yo lo dimensioné que pudiera tener un segundo aire o que pudieras haber logrado todo eso que he hecho. Entonces, pues dije, ah, X. De hecho, mi primera lucha después de haber estado pautado fue Gabriel Ramírez, el de Wrestling Revolution. Está en San Francisco. Sí, él fue el primero, él y Gali. Ok. Fueron los primeritos en decir, oye, vente. Ok. O era otra imagen la que yo tenía. Este, empecé activo. Sí me mandaron a hablar, oye, me dijeron, oye, todavía te falta. Okay. Y ya les dije, oiga, pero pues no, no estoy trabajando en la área donde ustedes están. Mm -hmm. Y aparte ustedes están pautados. Entonces ya hablé con otra persona y me dijo, no, pues dale. Y se sintió esa persona con la que me acabo llevando mm -hmm. a Durango. Y me dijo, oye, y pues me dejó, me dejó hasta de hablar. Pero siempre va a existir el agradecimiento con él. Entonces siempre, siempre. tú te quedas ahí y haces tu vida ahí. Sí, ahora sí que ay, fue también otro tema muy, muy, muy complejo por el simple hecho... De haber abandonado todo, porque sí. Le... Y aparte siempre he sido como muy muy ermitaño. Como tal ya no me pegó porque yo había pasado un proceso aquí en México. Uh -huh. Entonces como dije esto va a ser temporal, tiene que pasar. Dije va a ser temporal. Y es lo que apenas le estábamos hablando la semana pasada con muchos compañeros en esa en esa en esa plática que te digo con esta persona, de que todos piensan que es fácil llegar a Estados Unidos y decir uh -huh. tengo una visa y, y ya me van a contratar. Desgraciadamente, pues en México podrá ser conocido, pero en Estados Unidos no, porque hay mucho, muchas empresas donde requieren uh -huh. otro tipo de imagen que no les del agrado y tú piensas decir, oye, es que aquí en México ya me están dando. Sí, pero en Estados Unidos no. Es un proceso. Yo muchas de las veces, y no me da pena decirlo, muchas de las veces acordaba con el promotor de que, oye, nada más llévame y da, dame oportunidad de que me miren para que vean mi trabajo. Y fue como fui abriendo puertas. No está mal. Y eh, muchos no quieren pagar ese no, precio. No, no está mal. Yo me acuerdo un día, Mr. Iguana. A nosotros nos. nos con, no me acuerdo, creo que nos contactó por medio de Daniel Marroquín, este gran amigo, y fue un tema así de: si no te gusta mi lucha, no me pagas. Así fue. Y le dije: ándale, bueno, vamos a ver quién es Mr. Iguana. Eso fue en el 2017, más o menos. Y vino por primera vez a Monterrey. Y fue la primera lucha. La primera. Y dije, encantó la Iguana. Se llama, es que lo, hay mucha gente en este negocio que no termina de entender. ryan rogan, de canadá. Ryan rogan vino de canadá, vino un chavo de, de, de gran bretaña también. Este, y vino wow. un chavo. Eh, hemos traído gente así, me ¿Sí? extraña. y es como cualquier negocio, tú pones un negocio de tacos, de hamburguesas, pones uno para vender bolsas, sillones, ropa. tú tienes que trabajar en que la marca se conozca. Para poder ganar en grande. Para posicionar. La lucha libre es lo mismo. Tú eres tu negocio. Tú eres tu marca. Tú tienes que crecer. Y yo porque ya soy luchador, todo el mundo te va a empezar a contratar. Hay que sembrar. Invertir. Sembrar. Invertir. No es gastar. Es, es invertir. Inversión. Es una inversión. Porque si tú tienes el talento, la calidad y sabes hacer esto, al ratito vas a estar ganando lo que las grandes estrellas. $7.500, $10.000, $10, contrato de $350.000. Hablando de que todos buscan los dólares, evidentemente. Claro. Aunque y esté barato es ahorita, ¿no? Hiciste, aunque ahorita ya estamos en $17.88. Oh. Agua porque voy para Disney. Oh. <risa> <risa> ¡Atención, Disney! ¡Atención, la... Disney! Porque voy de regreso. Este. Pero. Es muy complicado llegar a posicionarse. Ah, es demasiado, demasiado. Muy difícil. Muchos, no, o sea, muchos me contactan, lo decías mucho, ¿no? Que eh, si, antes me daba pena decirlo, que yo era esa conexión para llegar a, a ciertas compañías y les explicaba la situación de que, oye, yo le puedo decir al promotor, porque me escucha, decir, oye, mira, está tal persona, vamos a ayudarla, pero tú qué ofreces? A uh -huh. lo que me refiero con esto es que estás dispuesto a hacer. Uh -huh. Muchas, muchas estrellas vuelan a Tijuana y los recogen y se van a luchar. Sí, a, los a ver, para que no se malinterprete, porque últimamente hay cada entrevista que me sorprende. ¿Qué estás dispuesto a hacer en... ¿Cómo estás dispuesto ah, no, a, sí, no, no, a pensar. no, Sí, sí, sí. sí, <risa> ¿cómo, <risa> sí? No, no, no. ¿Cómo estás dispuesto a colaborar para que hagamos más fácil tu presentación? Sí, sí, sí. Eso es. Sí, en lo, los vuelos, porque la verdad, hombre han sido los... Increíble. Han los Puedes vuelos? salir de San Diego, que está a 20 minutos del CVX. Sí. Y hay una diferencia abismal de cinco mil pesos contra 850 dólares. Sí. O sea, hay una diferencia no, enorme. No, no. la verdad es que los vuelos han disparado mucho. Y muchos eh, compañeros se adaptan al sistema de decir, oye, no tengo problema. Este, ¿Mm -hmm. No tengo problema en... Es que en realidad, de, de ahí de San Diego, donde cruzan, ¿Mm -hmm. es hora 45 minutos. Así es. Y en realidad, pues no es como que te vamos a poner a manejar. Correcto. Y muchos compañeros dicen, no, es que yo no, porque tengo. Ah, ok, perfecto. Aquí quiero llegar con todo esto. Yo muchas veces me fui a ciudades sin conocer y uh -huh. sin que me pagaran. A veces venían del aeropuerto sin ningún peso y llegar a casa y me preguntaban, oye, ¿qué onda contigo? Y yo, es una inversión. Y, no, oye, pero hay responsabilidades, tenemos que hacer esto y esto. Y yo, no. Y gracias a eso ahorita ha sido redituable, todo me lo ha devuelto la lucha libre. Y, y encantado de ayudar a mis compañeros, no me quita nada de estar ayudándolos. No espero que me lo devuelvan, espero que ayuden a los demás, así uh -huh. como tú lo haces. De verdad, cuando te conocí a ti, yo creo que si vueltas a ver a Rey León de hace, que cuando Hace 2018. O sea, sido... tú y yo nos conocimos en Denver, en IWC, en el 2018. Cierto. este Un mes de julio para ser exacto. Porque ese día también conocimos, creo que ese día conociste a Nacho de la O. Íbamos juntos. Sí. Iba Nacho de la O, íbamos juntos porque yo le dije a Mario, te voy a presentar a Nacho. este Le dije, Nacho va con nosotros. Y literalmente fuimos Nacho y yo. Habíamos viajado a Nueva Orleans, y de, o íbamos a Nueva Orleans, y previo a eso fuimos a Denver. Y ahí nos conocimos. Sí, sí, sí. Es lo que te digo, o sea. Para muchos lo que no, no lo sepan, Monterrey ha sido una sede muy importante ¿Mm? de, de lucha time, de disparar tantos luchadores. ¿Cuántos luchadores no han salido de lucha ah, time? Ahorita ya hay o sea, Espectro, Epidemios, Mafioso, Los 38, El Enfermero, El Médico Brujo, el médico brujo Charro, Baby Extreme. este Pues muchísimo. ¿verdad? Sí, sí traemos un roster. De... ¿Quién? Por el, yes, eh, bueno, no, el sí tema cierto. de la relación que tenemos con Costa Rica, porque de aquí salieron los de Costa Rica. Este, el tema de arena naucalpan este empezamos a trabajar con lucha mainex en laredo este ¿Paymon y enviado? con con quién ¿Paymon y enviado? ah con Paymon y enviado sí ellos salieron de unas visorías de lucha time la alianza con zacatecas o sea ¿Lo que te, un es, lo, es lo que no entiendo mucho es que es como o sea tú lo ha, yo lo hago por amor porque me encanta ese negocio y quiero lo mejor. Yo también. El evento que se hizo la semana pasada en Dallas fue un éxito. Yo sé. O sea, fue un éxito, la verdad. El, la persona, un cartelazo. El, el inversionista decía: Oye, estoy invirtiendo mucho dinero y la verdad, los, la venta de boletos va muy baja. A ver. La lucha libre es una cultura que no los tenemos acostumbrados a comprar a la en línea. No es como que va a ser el último evento de la ciudad o mm -hmm. ya nos vas a volver a ver en entre... No, son cosas que van a venir constantemente. Y la verdad fue un éxito. Regresamos en mayo, es que traemos el tema. Vamos a regresar en mayo porque abril este, está todo ya saturado. saturado en fechas. Regresamos en mayo con un cartel bueno. Va a ser muy bueno el cartel. No nada más ahí este, traemos otro proyecto grande. O sea, y te voy a decir algo. ¿Sabes que es un problema? Que parece que nos da miedo convertirnos en agentes aquí en México. Yo lo escuchaba hace poquito en una entrevista que daba eh, El Charro, que él es un promotor de box acá, él maneja campeones mundiales aquí en Monterrey, él hizo toda la, est toda la estrategia de promoción y de contactos, él hizo que el Chihuahua Rodríguez se convirtiera en campeón mundial, evidentemente más el talento que tiene el Chihuahua. Y después le estrella a Milán y trae muchos prospectos a ser campeones del mundo en box. Entonces yo lo que le decía a muchos es, te acorta distancia en llegar o no llegar. O sea, es, aquí está el contacto, ahí está la puerta. Sí. Ve y cálate. Si no das, a lo mejor es ahorita. Sigue entrenando y algún día vas a dar. Y decía el chivas, yo cobro mi 25% por pelea. Porque mis contactos, me ha costado mis contactos. Sí. En comida, en viajar, en pasear, en esto, el tiempo, y júntate, y llamadas, y esto. ¿Cómo suenan los teléfonos? Uno que está contactado. Exacto. Entonces, él decía, es mi 25%. Sí. Tú dile eso a alguien aquí en México. No. No, ¿cómo? Es un ratero, es un bandido. Sí. Y esto y el otro. Entonces, pareciera que hablar de esto nos genera mucho conflicto. Es que si lo ven del otro lado de la mesa dicen, pero ¿por qué si el que va a hacer el trabajo va a ser yo? Es, yo les, di, les he dicho a muchos compañeros, oye, si tienes el talento, ¿por qué no lo mandaste Así por un video? Así es. O sea, porque en Estados Unidos se mueve a través de todo el electrónico. Sé. Yo lo sé. No es como que, oye, pásame el número, le voy a escribir. No, ahí es correo. Yo todos los lunes a las 12 que salgo a comer, porque tengo vida de humano también, me pongo a mandar correos. Uh -huh. Oye, esto y esto, y aún yo sigo buscando un trabajo para mí. Y de ahí abro fuentes de trabajo y siempre con el promotor, oye, tengo tal compañero, te puedo. Ayudar? Hace poquito hablamos de Nueva York. Es que te dije. Así es. Entonces yo tengo una fecha un día, un día después de Nueva York. Entonces, todo es un negocio. Muchos compañeros no, 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 no siguen sin entender lo que esto es dejar puertas abiertas. Uh -huh. Ser agradecido. Eso siempre se lo agradezco. A, al señor este, Drango, que sí me. Yo cuando llegué ahí me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Y le digo, pues nada. Me dice, pues quédate a vivir. No tienes nada que te espere en México. ¿Has sufrido en Estados Unidos? Ah, bastante. Bastante. ¿Sí? No, fíjate, nunca. Lo, o sea, y no lo voy a contar porque no porque me quiera tirar el drama y ay, volten a verme. No, porque mucha gente piensa que hablar de tu vida personal y, y contar historias malas es como decir: Ay, quiero que me vuelvan a ver por lástima. Mira. Victimizarme. Exacto. Yo, por mi, por mi orgullo, yo le dije a Durán, me dijo, oye, quédate a vivir en mi casa por quererme ayudar, y, lo, y de verdad, sí, lo agradecí, porque nadie uh -huh. te brinda tu, una, tu casa, o sea, nadie lo hace, y le digo, no, este, yo quiero vivir solo, me dice, seguro, me dijo, sí, y en Estados Unidos se habla mucho de que en las casas te rentan un cuarto, uh -huh. familias compartidas y todo eso, tienes tu baño independiente, entonces le preguntó a un amigo, y me dijo que sí, me dijo, oye, ya te conseguí tal lugar, ah, perfecto, Llego a la casa, era una familia, este, creo que era la, la mamá, la hija y, y, el, y un nieto. Y ya da la casualidad que nunca llegué a dormir porque me la pasaba más en el dojo. Uh -huh. Y como a la semana llegué y ya se, me, ya se me estaba acabando el dinero. Y yo dije, pues nada más me alcanza para pagar tres meses de renta, dije, esto lo guardo como quiera, pues ellos me, me dan de comer uh -huh. y toda la onda. <laughs> y me duermo y de repente, este, se empieza a sentir un montón de comezón. Así como, como son. Y dije, ay, me hacía así. No sé cómo me prendo la luz y levanto la sábana y cucarachas así y todo. Ah. Y ya más miré y entraban por abajo. y además me quedé quieto, lo único que hice pues agarré, este... Me limpié, me metí a bañar y me fui a dormir al carro. Ya más dejé que se venciera. Y eso me hizo entender algo en ese momento. Dijo, o oh, oh, me está poniendo a prueba la vida para que yo me despere y me vaya de este país, no me voy a ir, me voy a quedar. Me voy a quedar. Muchas veces me caí un día así en el carro. Ah, me hombre, esa historia de... Me compré un carro. Me costó 700 dólares donde la puerta se la abría. Okay. La persona que se subía a ese carro tenía que ir agarrando la puerta así. En la okay, calle. Okay. Y tuve un problema muy grande y me quebranté en el, en el carro así, con el teléfono y estaba hablando con mi papá y llama mi papá me acuerdo no que me dijo. Me dijo, pues mi papá o sea, lo dimensionó, pues, se lo agradezco por haberme hecho eso. Me dijo, mira. Si tú no quieres poder con ese problema, pues déjalo ahí. Entonces pues eso estás diciendo que eres débil, entonces y no puedes con ese <laughs> problema. No me pegó el orgullo y dije no. Y me levanté y dije no, pues si me han tirado más cosas, o sea, el haberme ido a Estados Unidos parte de que se, mi hermano se muere, okay. se muere y era tanta mi depresión que yo decía, yo no tengo nada que hacer aquí, me tengo que tenía que despedir. En Estados Unidos. No, aquí se en murió en México. Eh, Nunca supimos de qué murió, él murió de un shock séptico. Okay. Es una muerte inexplicable que solamente se desconecta a una vena del cerebro. Y, tío, eso nunca lo he dicho. Y es la última vez que lo voy, a, lo voy a decir. Todo esto que estoy diciendo es la última vez que lo digo. Y lo digo y lo pongo como ejemplo de que muchas cosas que sí se pueden lograr en la vida. Solamente es cuestión de que ustedes quieran y se dejen de victimizar y que digan que la vida no los necesita. Porque hay personas, hay peores personas en la vida con mayores problemas y no por eso se tiran al alcohol o andan haciendo cosas indebidas. Lo han demostrado que pueden salir adelante. Y yo me podría poner como un ejemplo de eso. Yo me he levantado de la nada. Yo vengo de la nada. Yo me fui con 500 dólares en la bolsa, una maleta llena de sueños, y ni siquiera un adiós a mi papá, porque me quise despedir de él y me, no se quiso despedir de, de mí. Y me dolió tanto en ese momento haberme subido a ese avión, y yo sabía que no iba a regresar. Yo dije: Yo tengo que regresar aquí con algo. No voy a ser uno a nadie. Llegué y, y los primeros meses pues sí me sentía mal y solo porque pues no tenía con quién hablar. En ese momento es cuando más necesito un abrazo de mi familia. Uh -huh. Me hizo entender la vida que, que solamente van a estar siempre ahí tus seres queridos que eran mi familia, porque sí me marcaban, me marcaban mi papá. ¿Cómo estás? Y yo le decía, no, bien, ¿ya comiste? Se me acabó el dinero. Uh -huh. Sí, ya, ya comí. Oye, este, ¿y dónde estás viviendo? No, aquí, cerca es con un amigo, me está dando permiso de Carmen en su casa. No preocuparlos. Sí, ya me dijo, no, échale ganas, cualquier cosa aquí estoy, me dice, me dices. Y lo único que decía, dije, a ver, tengo que dejar en pauta mi sueño de luchador, me voy a poner a trabajar. Ok. Me buscó un trabajo y yo no sabía que en Estados Unidos se trabaja ocho horas. Uh -huh, uh -huh. <laughs> me fui a trabajar porque a bueno, Se contra. supone que sí ves en todos lados. <laughs> este, se supone. Mi mamá, cuando no quería ir a la escuela, voy a llegar a ese punto. O sea, como que la vida me prepara, me ha preparado para estar en esos lugares. Claro. No sé por qué, pero me ha preparado. Mi mamá cuando no quería ir a la escuela, en la esquina estaba el vecino y me mandaba a trabajar de albañil con él. Okay. Y sin que me pagara. O sea, si uh -huh. no le pague, lléveselo. Y te, ponía, te activaba. Y el señor me enseñó a hacer tantas cosas, me enseñó a pintar, me enseñó, o sea, me enseñó a hacer muchas cosas el señor. Ahí duró un buen rato con ella después me empezó a pagar. Entonces, este, conozco a un señor en una parada uh -huh. del metro, estaba esperando, y me dice, me saludó muy amable el señor y me dijo, ¿ya va el trabajo? Y le dije, no, no tengo trabajo, estoy buscando un trabajo. ¿Quieres trabajar? Sí. Y me contrató. De la nada. Sí, <laughs> me contrató. Me dijo, presente desde el lunes a tal hora. ¿Vale? Nada no, más me dijo que en tal estación del metro me bajara. Eh, la Century y la Figueroa. Okay. La Century y la Figueroa que y iba ya a se pasar. la estrenamos hace tiempo ya. <risa> <risa> sí, eh, fuimos a inaugurarla ¿no? <laughs> Y ya pasaron por mí, me llegaron a trabajar y remodelaban baños. Okay. Y salíamos a las 7 de la noche y entrábamos a las 6 y... Pues yo normal y me pagaba. Y hasta que me preguntó el del dojo, me dijo, oye, ¿qué estás haciendo, me no vienes Estoy trabajando. <laughs> y dice, ¿pero por qué tan tarde? Le digo, pues y me dice, no, es que nada más he trabajado 8 horas. Y ah, el señor me tuvo ahí como tres chanaca. o cuatro veces, sí, pagándome un sueldo normal. Pero gracias a eso que me, la vida me preparó, no me daba miedo nada. O sea, me aventaba así como en el metro. Hoy en día trabajas para el gobierno de California, ¿correcto? Sí, trabajo para el, el condado de Orange County. Ok. Trabajo para el condado de Orange County. Imagínate, sí. imaginas? Tú que trabajas para un condado de aquella ciudad. Sí, es tan, tan chistoso porque mi, el que era mi jefe se cambió a otra ciudad más grande. Uh -huh. Él se cambió para el condado de Los Ángeles. Ok. Y apenas me habló, me dijo que se me quedó con él. Pero okay. ahorita mi sueño de lucha ha estado más activo y más grande, sí. que es como que es tentativo vivir bien, lo, bien <laughs> el resto de mi vida 20 años o vivir el resto de mi vida de 20 años con problemas. Y <ríe> <ríe> vamos a la pausa, vamos a la pausa. Y ahorita regresamos para que el rey lo nos platique no solamente de su vida, sino de... Toda esta cuestión luchística que ha estado pasando, literalmente ahorita se está enfrentando a estrellas de AAA, estrellas independientes, estrellas del Consejo Mundial, estrellas extranjeras, ¿y cómo es que ha estado pasando esto en los últimos cinco años? Porque se ha sido un crecimiento indiscutible. Pausa, regresamos. Y sí, señores, atención Monterrey, por fin todo lo que habíamos pedido lo encontramos en un solo lugar. Como ya lo vieron, estamos en las Aluchas Monterrey. Oye, buena comida, buenos precios. Climatizado, con estacionamiento, con un espacio para que los niños se puedan entretener, para convivir en familia y qué mejor que todo ambientado de lucha libre mexicana. Checa nada más esto. Oye, vas llegando. Quiero tener, abrir el apetito con la primera caída. Cuadrilátero. No sabes qué elegir. Prueba de todo, es la perfecta combinación de 250 gramos de aluchas, que ahorita te voy a platicar, que son 100 gramos de rudos, 3 aluches, papas a la francesa, 3 chilitos rellenos de Filadelfia y aros de cebolla acompañados de api y zanahoria. Aparte te vas a encontrar en el menú El Martinete, Nacho Libre, aluches, qué bonitos, los técnicos y los esquites aluchas. Ámonos a la segunda caída, porque ahí vas a encontrar las saluchas. Ahora sí te platico qué son las saluchas, son nuestras salitas bañadas con la salsa de tu elección. Tú eliges con cuántas puedes, 500 gramos, 750 gramos, hay raza que puede con un kilo o hasta kilo y medio. Oye, pero nosotros somos de los rudos, los rudos, los rudos. Por eso podemos darte hasta 200 gramos de nuestros mejores boneless hechos al momento y bañados con la salsa de tu elección. Aparte los cavernarios, ya te la sabes, los tacos de arrachera nunca van a fallar. Tres tortillas de maíz con 250 gramos de carne a acompañados de cebolla, cilantro y salsa verde cremosa. Súbelos de nivel si tú quieres, agregando costra de queso. ¿Cuáles son las salsas que tenemos? Original, medium hot, la hot, barbecue, tamarindo, naranja y hasta de mango, habanero. La raza también siempre pide hamburguesas, no nada más salitas y boneless. ¿Cómo está el tema de las hamburguesas? Tienes que probar la Tonina Jackson, porque es la tradicional con queso americano cheddar, cebollita caramelizada, tocino, lechuga, tomate, cebolla y nuestro aderezo de la casa. Además... Una de las más solicitadas, la Chisco Burger. Una deliciosa combinación de carne de res, queso manchego y americano empanizados, lechuga, tomate con aderezo de la casa. Y además, no se te olvide probar la Crazy Star, la Ketonina o la torta Philly, que es una de las más famosas. Si tú eres fit de la racita fit, ven por tu ensalada. ¿Y qué vamos a pedir para los niños? Los saluchitos o los toninitas. Tercera y última. Caída porque el público lo pidió. Una caída más el postrecito. Para irnos bien felices de las saluchas, podemos pedir esta galleta, que es una galleta de Emanems, con nieve adentro. Madre mía, pero qué delicia de galleta. Además, los sneakers, no es el clásico sneaker que tú conoces, este está relleno de nieve. O puedes pedirte una paletita de humbo o un sándwich de chocolate con helado de vainilla. Raza, si no tienes a dónde ir, tienes que conocer este lugar con toda tu familia y con todos tus amigos. A Luchas Monterrey, en pantalla te voy a dejar toda la información a unos cuantos minutos de paseo de los leones en el área de Cumbres. Acá te esperamos. A Luchas Monterrey. Señoras y señores, estamos de regreso a la esquina en este cuarto episodio. Eh, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube. Oye, eh, a ver, cuando yo te conocí andabas con IWC en Denver, de lo cual hoy eres campeón. Sé que eres campeón también del Paso, Texas. Actualmente eres tricampeón porque también conseguiste un campeonato en IWRG allá en la Arena Naucalpan. Creo que traías un campeonato de RGR, sí. pero hay en Los Ángeles, en California. Pero yo creo que hay un momento que marca la vida del Rey León luchísticamente. Es la rivalidad con el Hijo del Santo. Yo creo que ahí es cuando la gente volteó a ver al Rey León y después ya se vino una seguidilla de verte en Monterrey, verte en Tijuana, verte en Ciudad de México y en California y en Nevada y en Texas. Y hoy en día ya te veo con Penta, con Laredo Kid, con Psycho Clown. O sea, tu trabajo ya creció indiscutiblemente. No sé si así fue. Los últimos cinco años. Noche de campeones, IWC. Uh -huh. Llevo como 476 días siendo campeón. Campeón crucero. Va, eh, y avalado por la Comisión de Boxeo y Lucha de la Ciudad de México. Correcto, porque trajeron el campeonato para sí. avalarlo. Así, Así que es. le quisieron ahí, fuera el inteligente con eso de que habían sacado otro campeón. Pero no, yo sigo siendo el campeón actual. Yo nunca lo dimensioné, es correcto lo del Santo, yo nunca lo dimensioné. Todos piensan, hay cosas que sí son, este, es trabajo dentro de la industria, pero con el Hijo del Santo no, o sea, de verdad, si era, si era verdadero porque me, el, el promotor de California me manda a hacer un promo uh -huh. con él a, exactamente en el downtown de Los Ángeles y estaban así las mesas y me dijeron, oye, vas a grabar un promo con él imitando porque coincidí con él en sus fechas, iba a AWC, iba a Atlanta, ¿no? iba, íbamos como a cinco ciudades y en las cinco ciudades yo estaba, entonces empezamos a grabar un promo y de repente me empuja y lo pueden buscar y pues casi me caigo, y no sabía ni qué decirle. Era mi primera vez que yo me decía de cosas porque yo nunca he sido como de retos en cámaras. Uh -huh, uh -huh. Porque se me hace a veces como que algo de innecesario que digo, hey, yo no te conozco, no, no podemos abrir una fuente de trabajo o alguna historia porque no, no voy a volver a regresar. Uh -huh. Es muy desgastante. Entonces me aviento y casi me caigo, nos empezamos a decir de cosas. Y de ahí empezó a trascender hasta que se dio el duelo en sí. Carolina del Norte. Yo nunca lo dimensioné, o sea. En Carolina. Del en Norte. Carolina del Norte. Yo nunca lo dimensioné qué iba a desprenderse de ahí del Hijo del Santo. Hasta que empecé a venir a México y en cada lucha, el día que me preguntaban por mí, me decían: Oye, ¿y el santo? El santo, el santo, el santo, el santo, pégale al santo. <laughs> y, dije, y, y, y hablando, aquí a, a, a esta chica, me dice: Ya a veces, es que no le estás pegando a cualquier persona. O sea, le estás, estás tocando ¿Sí? a personas grandes. Y de ahí se, se abrieron muchas, muchas puertas en decir: Oye, a ver, ya luchó con el santo, vamos a ver qué trae. Uh -huh. Yo empecé en RGR porque todos dicen ay ah, es que RGR RGR me cobijó desde la primera lucha. Okay. Ahorita soy su representante. Es Richard García. Richard García soy su representante eh, aquí en en México, en Estados Unidos y va, va, estamos planeando a ver si se hace una gira por Europa. Órale. Con RGR entonces este porque yo soy el representante porque y lo digo que soy el representante o el, o el CEO porque desgraciadamente hay mucho trabajo allá que él no puede hacer solamente a mí por su trabajo. Exacto. Así es. Entonces a mí me manda a, a recolectar información, a lo cual llega a sus oídos y él toma la decisión de que si se hace o no. Es que te voy a decir es algo. Todo. Y hace muchos años lo platicábamos en un podcast. No se trata nada más tener el dinero y que te guste la lucha. Hay que saber operar la lucha y tenerlas porque si no va a pasar lo mismo de siempre que hay luchadores que cobran dos mil pesos pero como el promotor es nuevo le dice que diez mil no sigue pasando y termina no yo sé y lo siguen asfixiando y se acabó y se acabó y se acabó o sea, hay que saber sí. Entonces, y muchas veces yo como ellos, en esa parte. Que son los, los inversionistas sí. tienen su propio negocio sí. quieren expandirse o hacer una un, diversificar en en la lucha dicen, aquí está la lana pero como no saben cómo operarla se termina yendo esa fuente de trabajo. Sí, y a la cual este, lo sobreexplotan. Es como así una mina. Es, la explotan, la explotan hasta no hasta que más. se acabe. No, y, le se, y sigue pasando a veces. Y va a seguir pasando. Yo me tomo el teléfono, él habla y les da risa de que la dicen en dólares y la fregada. Y yo hablo y le digo, oye, tal fecha. Y yo digo, compañeros, de verdad, deberían de parar eso. Deberían de parar eso porque le voy a dejar una puerta abierta, cierran una. Así es. Cierran una. Él es una de las personas que tiene las visas de trabajo y es una visa de trabajo formal. No es una visa... ¿Cuántas visas eh, han dado? Tenemos visados ahorita 35 personas. 35, 35 personas. personas con contrato en Estados Unidos, exclusividad en Estados Unidos, okay. a lo cual muchas personas... Él, no, él solamente lo hace para generar fuentes de trabajo, y obviamente porque le interesa también el, lo, lo económico. Mm -mm. No lo hace porque quiera jugar. Ah, así o es. sea, ahorita viene la gira RGR, segundo aniversario. Eh, vamos a Las Vegas, vamos a... Sí, que van a Las Vegas y California. A ¿no? Los Ángeles y acabamos en Oxnard, California. Eh, arrancamos en mayo con otra gira en la Ciudad de México. Y tío, próximamente a ver si entrando el otro año se planifica lo de Europa, porque la idea es expandirse. Yo siempre os he dicho, cuando hagas una marca, haz que volteen a ver la marca, no, no al talento, porque el, el talento se va, se va y la marca es la que sigue. Igual yo lo he hecho con Rey León. Uh -huh. Algo que me decías, oye, cambia eso, cambia el físico. Uh -huh. Alberto del Río, yo creo que los que tuvieron que ver... En mi físico, en mi forma de ser ahora, fue Doctor Wagner, Laredo Kid y el último Dragon Lee. Uh -huh. Que son grandes amistades en mi vida que han marcado muchas. Dentro de la industria, ellos fueron los que, los que se encargaron. Y ahora tú en esa parte decir, oye, haz esto, muévete así. Eh, uh -huh. Deberías, tus redes sociales que son muy importantes, que ahora ya lo entiendo, pone esto, quítalo. Y <laughs> le marco y le digo, ¿qué no lo has subido? Lo que vas a hacer. Sí, él es el que me regaña. Entonces ahora ya pongo cosas y es como hago. Y sí, tienes mucha razón. Mira, a partir del Santos se abren muchas puertas, me ponen a trabajar con gente de AAA, a lo cual no, no, no se quedaba de ver. Yo la verdad siento tener el talento y yo creo que por eso me siguen poniendo ahí. Ahorita estoy enfrentando a la gente del Consejo el 29 de abril. Voy contra Último Guerrero de nuevo, va a la okay. revancha. El haberlo enfrentado para mí fue un, un miedo terrible porque verlo me impone. De hecho, le platicaba a mi chica, le dije, antes, o sea, porque de verdad yo siento miedo antes de subir porque al final del día sabemos cómo subimos, bueno, cómo vamos a bajar. Uh -huh. y, y, y me dice, estaba yo en otro cuarto, y le digo a mi chica, le digo, oye, este, ya voy a subir, le digo, la verdad tengo miedo, y me dice cotorreando, haz ah, sombra para que impongas. Y no sé cómo voy pasando por el vestidor donde estaba él, y estaba haciendo sombra el señor, y yo, oh, pues, ¿contra quién va a luchar? ¿Contra quién va a luchar? Y pues ya, nos o sea, subí, pero bien, o sea, pasmado, pero siempre con la... Con, la, el con el respeto y, y ser profesional. La verdad, me ha tocado trabajar con grandes estrellas, lo cual han mostrado un respeto. Y no porque sea yo, sino porque ven que... O sea, y, y les agradezco eso. La verdad, les, es algo que me queda marcado. El día de, la, el día de mañana que yo logre algo en ese negocio, porque no he logrado nada, sigo trabajando en eso, es ayudar. Y lo han hecho conmigo. Me han mandado la oportunidad de decir, a ver, tú traes, mídete. Uh -huh. Y lo he, lo he hecho. Entonces... Seguimos trabajando en muchas cosas. He estado trabajando con la Niña Pan en acercamientos, uh -huh. en decir sí no. y no. Pero es que ahorita la Niña Pan todavía no se coloca al 100 porque tiene un dojo. Uh -huh. Lo reabrieron en la ciudad de. Lo acaban de reabrir, sí, ¿verdad? Sí, lo, lo retomaron. Lo hicieron funcionar hace poco. Sí, lo retomaron el año pasado, pero la, la, en la pandemia, justamente cuando abren, llega la pandemia. Okay. Para todo, y ahorita se reactivaron. Entonces ahorita la New Japan trae buenos proyectos por todo Estados Unidos, a lo cual tienen a Gran Metallic, que es el, uno de los mexicanos que tienen ahí. Uh -huh. Este es Máscara Dorada. Eh, su idea de ellos es también expandirse. Igual yo no estoy peleado con ninguna compañía. Quien quiera exclusividad, ahí está. Siempre dijeron que, <laughs> que le lleguen a lo que hago en mi trabajo. Estás, ¿Te sientes listo para llegar a AAA o cualquier empresa? Sí, pero antes de dar ese paso... Quiero hacer más cosas en Estados Unidos okay. para, para llegar a colocarme bien y, y llegar a pedir, no que me den, llegar a okay. pedir lo que. Tú sabes todo lo que me ha costado, tú has, uh -huh. tú has mirado, has sido. Eh, creo que me has acompañado eh, en mi camino en, en, uh -huh. en ver, decir, güey, estás haciendo las cosas bien, ya no pares. ¿Qué me decías tú? Vas bien con el físico, no pares, la sí, imagen uh -huh. se ve bien ahora, haz esto, porque muchos compañeros piensan que nada más es subir al ring y, y dar. Eh, Dar tu trabajo, pero la imagen, el cómo hablas, el, el, el físico. Ya no basta solamente con no, ser un buen luchador. No, de nada sirve aventarte. El hijo del fantasma, que también lo conozco, y ya no se acuerda de mí, pero yo conozco bien a su papá, un día me dijo en la comisión: ¿de qué te sirve aventar 20 giros hoy si mañana la gente te va a pedir 21, luego 22, luego 23? Haz una cosa que la gente te recuerde. Uh -huh. Y es algo que se me ha quedado en la mente. Muchos podrán decir, es que eres conformista, eres flojo. No, no, no. no. Eh, quiero que la gente me recuerde por algo, por, por al menos decir, ay, este, su, su malla está cortada o, o sale con. O sea, quiero eso y lo he ido entendiendo poco a poco, sigo trabajando y a muchos compañeros se los digo: el decir que los salidas arriba del rey no te va a ser mejor persona, eso también debería de parar. Y yo se los pido en todas las empresas a las que colaboro y escribo para varios, porque no nada más, muchos piensan de que dicen, ay, es que. El boom y que no sé qué y que hay alguien ahí que... No, déjense de cosas. El, hoy por hoy uno mismo se puede mover. Existen las redes sociales. No es como antes. A mí me tocó todavía esa temporada de llegar a la arena y decir... Oiga, vengo de emergente. Y te acuerdas que te pasaban el programa sí. y te escribían... A mí me tocó así. Y lo sigo haciendo. Muchas veces levanto mi teléfono y le digo, oye, este, quiero una oportunidad y la fregada, no te preocupes de los aviones, tengo quien este, me va a mandar para allá, porque trabajo el viernes, el sábado y para regresar a mi casa le doy la vuelta. Y uh -huh. sigo hablando y me sigo relacionando. Y muchos piensan que ir a tocar una puerta extranjera es difícil, ¿no? No lo es, él simplemente es cómo hables y cómo pidas las cosas. Así es. Por favor y gracias. Es, son las palabras mágicas de la vida. Así es. Por favor y gracias. Las relaciones se construyen a través de eso, porque si eres una persona conflictiva y, y llena de, de egos, de decir, no es que yo soy tal persona y merezco tal. Olvídate, no va, no va a pasar. Uh -huh. Deja de pedir algo que no mereces, porque vuelvo a lo mismo. Está en tu mente, pero en la otra mente la persona sigue siendo un humano normal. Pero <coughs> yo sé que nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir a preparar. Uh -huh. Este, sigan el canal de la esquina, vamos a hacer segunda temporada. Vienen grandes cosas. Ojalá yo sonara mi teléfono y si no, y si suena lo, lo grabamos ahí en, en Lucha Time, ¿te parece? Ah, sí, lo grabamos lucha. y Oye, bueno, ¿cómo cierras el 2023? ¿Cómo qué vas a hacer en el 2023? Los 23. ¿Qué visualizas? Porque mucho, todavía va empezando el mes, mucho trabajo. Hemos cerrado trabajo. de aquí a mayo muchas fechas. Okay. Me doy pautas también de agarrar una semana para mi vida personal. Okay. Para darme también mi tiempo porque tengo mi trabajo de humano. Una de las metas es llegar a Japón. Okay. Eh, ir a Europa y, okay. y primeramente Dios en el 2023 ya firmar. Okay. Firmar con la, empezando la, el otro año, firmar ya estable con la compañía. Ok. Eh, y posicionarme pues, ya... Quiero conocer es todo este año, quiero eh, luchar en todo México, uh -huh. en Estados Unidos, y hacer algo en Japón y en Europa, y regresar y ya firmar. Ha habido acercamientos, ha habido acercamientos, pero con, con la compañía más grande, pero mi temor es decir, todavía no hago mucho, uh -huh. y cuando llegue no voy a poder pedir, y no van a igualar lo que gano mi trabajo, claro. entonces es algo que quiero hacer, pero 2023 este, lo quiero cerrar de esa manera, trabajar por todo México, Estados Unidos, y 2024 firmar. Tus redes sociales. King Lion, olvidad de la I Latina, el número uno. En Facebook como Rey León. Y Twitter no me gusta, nada más. Es, es bastante tóxico. No, no, no. Twitter Muy es tóxico. meterte, este. No, ni siquiera lo voy a decir porque es. Me va a... <risa> <risa> ya lo va a decir. No, pero ahí me pueden seguir. Escríbanme. Este. Facebook no lo uso mucho. Estoy más Está metido. en Instagram. En Instagram ahí estoy más activo. Ahí es donde donde este Para que vean el chisme ahí, porque. Estelón, a sorgentes ahí que se meten y no siguen. ¿No te pasa que tiene sí, claro. gente que ni siquiera te sigue? Y, los, y como quiera te ve. Lo que no, Los que nos odian siempre están ahí, ah, es ¿no? Es correcto. Pero es bueno, es bueno. Todo es bueno. En no, este la, todo es bueno. No, le agradezco. y nos vemos. Ya sé que va a salir después, pero gracias por. En NGX. NGX. Este, la verdad ni sé qué, ni siquiera he anunciado mi lucha, no, pero link. si no... Vienes a Monterrey. <laughs> sí, nada no, más me, me mandó ayer justamente, me mandó el link... Oye, vienes a Monterrey y me pone, este, con, con una luchadora y yo dije, ¿bueno, pues lucha de greñas. <laughs> dije, nunca, no me, no me gusta luchar con mujeres. Yo sé. Por el simple hecho de que la gente no, luego no. piensa de que, ay, en Estados Unidos sí, pero en México te. No, hombre, no, es que ¿cómo le va a pegar a una mujer? Pero si se hace, va a ser lucha de greñas, nada más. Para... <laughs> bueno. Y ya después va a salir a decir que soy profesional. No, no, es que no. Señoras pero bueno, sí, señores, el Rey León, Lion King, para que lo sigan en sus redes sociales. Gracias por habernos acompañado, amigo, hermano. Gracias. Muchas gracias. Sigan nuestras redes sociales también en la esquina. Suscríbanse, que vienen grandes cosas y próximamente. Sí, 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 sí. Ah, <risa> saludos. <risa>